Hello, hello. Hello, hello, good evening. Ivette. Good evening, teacher. Ready for the Friday. Yeah. No, not too much. Yeah, just yeah. Yeah. No, pero sí. Yes, teacher, yes, al Yes, fin. but not. Oh, wow. You change picture of fondo. ¿Cómo se diría? The screen, I mean, you say The screen. the screen, Ajá, the screen. the screen, yeah. I change the screen at Yeah. least in order that you can change. Remember that it's Friday, and I don't know. I mean, you have to be like trying to be happy and trying to project and other stuff. Good evening, Adi. How are you today? Good evening, teacher. How are you today? Excelente. Good. ¿Cómo se dice, teacher? ¿Cómo se dice? Mucho gusto. Nice to meet you. Nice Nice to meet you. Yes. Maritza, good evening, Maritza. Good evening. Okay, we are going to wait for your classmates. Cristian Ordóñez, good evening. Good evening. Just five right now. Okay, guys. 8 o'clock. Welcome to the English for Work program. So you know that it's given by Inglés Corporativo, sponsored by INSAFOR. Today is our class number 10. Hoy es nuestra clase número 10. Ya es mitad del curso. Ya solo faltan 5 clases y podrán dormir unos días así, más temprano, ¿no? Good Ya solo. evening. Good evening. Teacher, no son 3 clases. No, Dijo son. five. Ah, claro, no, sí, 10 clases. Ah, pues yo estoy dormido todavía. ¿Cuántas? No, Faltan ¿cuántas 10 son? clases. Son 20 clases. Y vamos por la clase número 10. Faltan 10. Teacher, ¿cuántas clases son en los otros niveles? Hasta el medio sé yo que son 20 igual que estas. Si se... Lo que pasa es de que en realidad son por horas, Brenda. Este módulo consta de 40 horas y casi todo lo demás, a veces del nivel medio para allá, ya hay módulos de 56 horas. Okay. Pero estos, la mayoría, tienen 20 horas. Okay, thank you, teacher. Ok. Bueno. Como dije, esta es nuestra clase 10. Sé que algunos ya hicieron el examen, algunos están por hacerlo. Hoy toca el examen de medio curso. No se aflija, no se vaya a ir, no me lo esté haciendo en medio de la clase para que se concentre. Hoy toca el examen de medio curso. Así es que hay que hacerlo. Son 4 partes. Puedo dar spoiler del, o sea, no copia, spoiler, que conste. Conste.
Dígame, A ver. Dani. Ya voy a decirle, Brenda, dígame. El examen aparece en la plataforma, ¿verdad? ¿Sí? ¿En qué actividad aparece en la de Después de la hoy? unidad 2. Después de la unidad 2, ok. Sí. Después de la unidad 2. Hola, Cristina, dígame. Good evening. Good How are evening. you today? How are you today? I'm fine. I'm very good. You know, I'm trying to be like a renew, renovado. Ay, qué galán. No trato, no crean, también. I'm a human being. Soy un ser humano y I'm tired. I'm not like that. Sí, yo So, but sé. that's why I know. I'm trying to be renewed. Okay, Okay. ya. Ya no he explicado todavía cómo es, El examen. o cómo, solo nos vamos a entrar a la plataforma y lo vamos a hacer. Solo entran a la plataforma y cubre los dos, por así decirlo, las 2 semanas de clases que hemos tenido. Si quiere el Ya, spoiler de ahora Brenda, viene básicamente lo que es el verbo to be y el presente simple. el spoiler era que se animaran a hacerlo porque no está tan complicado. Si lo Ah, pude hacer vaya. yo, que me cuesta el inglés, o sea, anímense. Está Va, bárbara, bravo. Brenda. Esa Eso. Ah, pues si Brenda ya lo aprueba dijo, porque era, ya está sabe. bien. Sí. Yo creo que está fácil y si han entendido los temas, pues no hay mayores dificultades. Está en la plataforma, entonces. Ok, Sí. ahorita entro. Ajá, ya me lo va a hacer, ¿verdad? No. No, o todavía no. No, es que es para hacerlo después. Ahorita vamos a clases, Cristina. No se hace Ah, así por eso le como nosotros. preguntaba si ya había explicado cómo era la dinámica ahora, o No, sea. no, es que es como las demás tareas. Lo hacen ya sea antes o después de las clases, o mañana se levantan a las 5 de la madrugada. No, no, yo, no, no, O no, lo hacen hoy teacher. después de las clases, ¿no? Yo le digo porque de verdad, yo, de hecho, creo que más o menos, tipo, quizás 5:30 voy a estar revisando y el que no lo haga, el que no le No, haga, qué le horror, mandó teacher. mensaje, así era las rondas de antes. Pero El que no lo haga, le tiene algún mandó nombre mensaje. ahí. ¿Ah? Tiene nombre el examen, sí. Sí, dice midterm exam. Después de las Okay. unidades 1 y 2. Solo voy Midterm. Es que marcatillo. así dice, midterm exam. Después de la unidad de 1 y ¿Cómo? 2, Brenda dice que ya lo hizo. Yo dije, bueno, los que me preguntaron, ya sí, ya creo que ayer dijeron que aparecía. Entonces ya lo podían haber hecho. Ingresé y no lo vi. Ah, pero ahí está. Sí, Carla, fíjese que su caso, no sé si es que yo me comuniqué que le iban a mandar un correo. El problema, no sé si es que quizás ese correo, no lo tienen resuelto. Ya voy a ver con qué correo está inscrita, Carla, para ver cómo le ayudo, porque le escribí al asesor y me dijo, sí, yo le mando un correo y quedo a la espera, pero voy a ver cómo le ayudo. Bien, los demás, por favor, ya le dije, si ya hizo su examen, tiene la noche libre. Puede irse a la disco, puede ir a no sé, pero si no, antes de eso tiene que hacer su examen. Quiero ver a ah, después de la unidad 2 está justo Adi. Ahí dice. Ok. Bueno. Dejando ya eso, vamos a practicar un poco. Hoy tengo una hoja de trabajo bien larga para que no se aburran el viernes y hay que trabajar duro para que mañana descansen bien. Bueno, hemos venido viendo rutinas, hemos venido viendo presente simple, tercera persona, el uso del do, does, don't y cómo hacer preguntas. No sé si hay alguna pregunta en sí con estos temas, algo que quieren que refuerce esta clase, siempre es como para to remember what you have been studying during the week. I mean, during the week, we have been studying simple present, ¿ok? Simple present in affirmative, like when you say that you have to add S to the third person. It's by example, when you say Yvette washes the dishes, as by example, I have to add the ES. And also, how do we have or how do we construct the questions? Like when Gracias, I say, bebé. sorry? Bello, mi gordo.
when you say, do you speak English? And short answer, when you say, no, I don't, or yes, I do. And the last classes, we have been studying routines, okay? When you say, okay, I get up at 5 o'clock, I wake up at 4:30, I take my breakfast at 6, I go to work at 7, I start to work at 7:30, I drink my coffee at 10, I don't know, ready, William. Thank you, William. I have my lunch at 12 o'clock, and after I go to work again at 12:30, and I don't know, I mean, these kind of routines. And also, if you can include the routines of your work, okay? Y también si puede incluir las rutinas de su trabajo. Como por ejemplo, en mi trabajo, I have classes at 8 o'clock, I teach social studies at 9 o'clock, and I have to take care of the background or the playground, sorry, the playground is the word. Patio de recreo se dice playground o patio de juegos. Playground. Veamos, playground. I have to take care of the playground, by example. Y eso es, ha sido parte de lo que hemos visto durante esta semana, aunado a lo visto la otra semana, que era presente simple. Are you a teacher? Yes, I am. Is he my coworker? Yes, he is. Are you an engineer? No, I'm not. Is he a doctor? No, she isn't. Y todo eso es lo que va a salir en el, también en el midterm exam. No sé si tienen alguna pregunta con estos temas. Si no, vamos a pasar a un repaso. Me avisan también si me oyen claramente para apagar la cámara. Sí, ahorita estamos bien. Perfecto, entonces. Es viernes y la gente anda en la disco, por eso no roban internet hoy, quizás. Por eso hay un flujo más liviano de internet. Veamos entonces, compartiré pantalla. Again. Welcome to the English for Work Program, Basic Module Number 1, Mr. Carlos Alexander Najarro. It's me. January 2023. Simple present practice and daily routines. Y acá estamos con lo básico, the simple present tense structure. Antes de pasar a eso, vamos a pasar lista. Dejo de compartir y vamos a ir a la lista. Ay, creo que hoy voy a pasar, ahorita voy a apagar mi cámara para que no me ataquen los. Vamos a pasar lista. Solo que hubo un pequeño error. No. Error. Bien. Bien, vamos entonces. Veamos. Permítanme que está aquí algo. Uy, hoy viene 10. Bueno, Adi Beatriz Reyes Granados. Present. Good. Ana Cristina Hernández Serrano. Present, teacher. Brenda Ivette Moreno Rivera. Present, teacher. Ok, Claudia Claribel Mengíbal de Santa María. Claudia Marcela Rosales. Present, teacher. Present. Ah, vale. Present, Claudia. Perfecto. Claudia. Cristian Javier Ordóñez. Javier, present. Perdón. Ah, sí, Cristian Alejandro, perdón. Es que me fui en la lista hasta otro. So sorry, Alejandro. Doris Alejandra Bolaños.
Present. 10 clases y no me he equivocado, Alejandro. So sorry. Francisco Javier Erazo. Graciela Saray Ramírez. Inmer Argueta Ramos. Isamar Andrea Cárcamo. Present. Good. Jessica Otilia Torres. No, Jessica, no. José Alexander Pérez. Carla Yanet González. Maritza Elizabeth Martínez. Present. Patrick Beatriz Quintanilla de Bautista. René William Torres. Present, teacher. Rosina Elizabeth Reyes Tobar. Present, teacher. Susana Carolina Rosales. Present, teacher. Wilfredo René Mendoza Otero. Present, teacher. Okay. Bien. Sigo compartiendo entonces. Oh, sí. Vaya, decía que aquí está la estructura del presente simple. Alejandro, ayúdame a leer la affirmative form, por favor. Affirmative, affirmative form. Subject plus verb plus object. Thank you. Entonces, ahí tienen ustedes, ¿no? Esa es la estructura. Y aquí hay un example given. That's E.G. Adi Beatriz. Lea el example given, por favor. El example given. I like sport. Exacto. Thank you. Claudia Marcela Rosales. Negative form. Negative form. Subject plus auxiliary plus not plus verb plus object. Thank you. Cristina, léame el example given, por favor. I do not, I don't like sports. Exacto. Entonces, ven, ahí está la estructura, ¿no? De esas dos. Brenda, ayúdame a leer la interrogative form. Do you like sport? No, me leyó el ejemplo. Léame la estructura, por favor. Ah, okay. Auxiliary más subject plus verb plus object. Exacto. Doris, example given. ¿Cuál, perdón? Example given de la interrogative form. Ah, okay. Do you like sports? Do you like sports? Entonces, niños, básicamente eso ha sido, digamos, la forma, lo que hemos visto. ¿Y cómo se estructuran las preguntas en el presente simple, preguntas directas? Teacher. Dígame, preguntas. Questions. Siempre se mantiene el doesn't para la tercera persona, ¿verdad? Sí. Ok. Y que esta es la estructura. Obviamente aquí está dada con ejemplos en primera persona, pero la estructura es la misma.
Okay. Aquí está el affirmative. Recuérdense que para ser afirmativo, veamos, ayudar hoy. Carla, ayúdeme a leer, por favor, Carla. Ya le digo dónde, Carla, ya le voy a señalar. Vaya, aquí ve. No le oigo. No. Quizás tiene problemas con el audio por el tipo de audífono que está usando. Ya los quitó. Hoy sí, creo. Hoy sí. Ah, hoy sí. Ah, ok. Y si le escribí ahí, no sé si estaba ya desde que pasó lista, pero estaba estacionado. Sí, ya vi, no se preocupe, ya la voy a corregir. Tranquila. Ah, vaya. Vaya, he, she, it, y starts first form of verb plus s y s y is. IES. Recuérdense, ¿qué quiere decir aquí? Thank you, Carla. Estos pronombres más el verbo se agrega a la primera forma del verbo, la S, la ES o la IS, de acuerdo a las reglas que ya hemos visto. ¿Sí o no? Y aquí está un ejemplo. Por ejemplo, Claudia Claribel, ¿puede leerme este ejemplo? She starts new diet. Exacto, mire, este hace la diferencia. She starts new diet, ¿ok? Eso es lo que estamos haciendo. René William, léame esto, por favor. Ok. I do with you today. Exacto. Plus star. La primera forma del verbo. No tiene cambios. Varios me han preguntado porque en el examen les aparecía you y qué respuesta tienen que dar. Les expliqué que el you a veces en este caso puede ser ustedes. ¿Ah? Cuando hacen preguntas, debo de saber interpretar, ¿no? Si es que el ejemplo, Rosina, ¿puede leerme el ejemplo? Example. Uh-huh. She starts new diet. El otro ejemplo, por favor, Rosina, que estoy aquí buscando. You start new diet. Diet. Vean que aquí entonces ya no lleva esa S porque está hablando de primeras personas. Preguntas acá. No hay hablado no, ahora o callado. No, no para sí. Siempre, sino callado durante un momento. Ah, no. Esta diapositiva, sí, teacher, pero la anterior, solo en la interrogative form. Ah, ok. Do you like sport? Ya, Cristina, ¿hoy quedó claro? Sí, gracias. Me llega. En la forma negativa, aquí está lo que estaba preguntando, Cristina. Si vamos a usar siempre el doesn't, sí, vamos a usar siempre el doesn't. Sí. Ok. Susana, ¿me ayuda con la primera, por favor? He, she, it. Plus. Sorry. Plus does not or doesn't. Exacto. Plus start first form of verb. Exacto. ¿Qué quiere decir aquí? Gracias. Que ya cuando yo uso estos y ya para negar ocupo el does not que se vuelva doesn't, ya solo ocupo la primera forma del verbo. Quiere decir que ya no le voy a poner la S. ¿Ok? Eso es lo que me está diciendo, ¿verdad? Eso es lo que me está diciendo acá las cosas. Wilfredo, ¿puede ayudarme con esta, Wilfredo?
Me está cargando porque me cuesta con internet en estos momentos. Ah, vaya. Entonces, si gusta, le doy a otro. Usted me dice. O usted. ¿Cuál está señalando ahorita? I, you, we, they. I, you, we, you, they. Ajá. I, you, we, you, they. Exacto. Plus. The not plus start. ¿Qué es? First form of the verb. Verb. Exacto. Gracias. Teacher, entonces dígame. Ahí la negative of, form. Of the verb. Uh-huh. Perdón. No, dígame. En la negative form, start. Se escribe igual, no cambia. Sí, porque para las terceras personas el doesn't es el que absorbe la regla, por así decirlo. Mm. Dicho de otra manera, vea, por eso tiene este aquí, mire. Ah, ese. Ajá, ok. Ajá, por eso okay. Es. Vale, gracias. Patrick, ¿podría leerme este ejemplo, Patrick? Example, she does not start new diet. Perfecto. Isamar, ¿cómo está con su internet? Por ahorita bien. Bye. ¿Puede leerme este ejemplo? Example, you do not don't start new diet. 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 Start new diet. Veamos. Y ahí tenemos. Creo que no se me olvidó aquí incluir la interrogativa, pero la interrogativa, ustedes ya saben que se forma poniendo este auxiliar, este auxiliar, tú, por ejemplo, se pone antes. Y, por ejemplo, podría preguntar, do you start? Podríamos ponerlo aquí, por ejemplo, vamos aquí. Podríamos poner, does she start new diet? Que es poniendo el auxiliar primero y luego verbo más complemento. Vamos a subir a la estructura. Déjenme subir a la estructura. Aquí está, miren. ¿Cómo se hace el interrogative form? Auxiliary, subject, verb. Do you like sports? Exacto, object. Do you like sports? ¿Ah? ¿Qué otro verbo? No sé. ¿O qué otra cosa pueden preguntar? Do you like pupusas? Do you like pizza? Do you like eats? Do you like? Eats? ¿Te gusta comer? Ahí no. No. ¿Perdón? ¿Te gusta comer? Eats. Lo que pasa es que cuando ahí el objeto para hacer... Ah, un es que es objeto, tiene, ese es verbo. Ajá. Ajá, tiene que tener un to. Do you like to, ajá, eat? To eat. Ajá. Por eso es. Gracias. Ok. ¿Preguntas aquí, niños? Dígame. Teacher, I have a question. Vale, voy a silenciar la Rosina y después si no tiene pregunta. Dígame quién es. No sé. Teacher, a question. Si me quiero referir, por ejemplo, Susana le gusta el deporte, sería does Susana you like sport? O solo sería... No, el does no va, porque el does solo sirve para, ajá, negativa y para interrogativa. Ah, ok. Sería, okay, como entonces, René. Sería Susana to like sport. Susana likes sport. Likes sport, exacto. Ah, ok. Dígame, Carla. Thank you. Ok. Es que yo vi que decía, por lo que usted dijo de que digamos que había verbos como to eat, to
como el de, bueno, que, pero lo que vi es que decía de que, porque me puse a ver, como no, se acuerda que no tengo acceso, entonces vi que decía de que no pueden haber dos verbos unidos, tienen que irse separados por un to. Sí, lo que pasa es que ya usar el like, por eso es de que el like, por ejemplo, acá lo ponen con el object, y el object, por ejemplo, siempre es un noun. Por ejemplo, do you like horses, do you like pets, do you like pupusas, pero ya con otro verbo hay que saber si lo que quieres preguntar en el verbo o si lo que quieres preguntar como un nombre. Y ahí hay reglas que ya es más, digamos, no es que no se puedan explicar, pero creo que no es el tema ahorita para explicarlo. Cuando se pone do you like eating o do you like to eat o I like eating o I like to eat. Eso es básicamente, Carla. O sea, sí es una regla. ¿Perdón? Como el gerundio, digamos. Sí, pero vale. Por ejemplo, en el de ayer, ustedes hallaron en la última parte, cuando habla sobre mí, dice, ahora tú, dice, having washed, creo que decía, por ejemplo, una. Sí, ¿verdad? Having washed. Y todos tienen ING, porque ahí se aplica que el ING es como un gerund, y gerund es un como noun. Que no es lo mismo ya después decir el presente continuo, en ese caso no era presente continuo. Por eso es de que también, como digo, el like tiene una regla para usar cuando se usa con gerund y cuando se usa como con verbo. Y sí, Carla, básicamente es eso, que ninguno, no pueden ir juntos, hay reglas para cómo se van a poner ese tipo de verbos. Ok, dejo entonces de compartir. ¿Preguntas hasta aquí, niños? Cuando se hace la pregunta, ¿do you like sports? Ahí como está haciendo una pregunta, digamos, directa a ti. Ajá. ¿Verdad? Entonces, el verbo no lleva ese ni nada, ¿verdad? No, en todo caso... Volvemos a lo que estaba explicando, el verbo lo llevaría al does, si usted preguntara por alguien más. Does she like sports? Pero no lleva en el verbo, sino que en el auxiliar. Recuérdense que es el auxiliar, por así decirlo, el que carga con la regla del sujeto. Ya no se la pongo al verbo, sino que al auxiliar. Sí, tienes razón, es cierto. Gracias, teacher. Preguntas, niños. Los veo así con todo, a todos con cara de sueño, y algunos ni han encendido la cámara con tal de que no les vean los ojitos cerrados. Entonces sería, ¿does she like sports? Exacto. ¿Does he like sports? Exacto, pero es que sports no, tiene que entender que sports no es verbo, ¿verdad? Sino que sports es un complemento. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No. Bueno, si no hay preguntas, tengo una hoja como de 50 ejercicios que podemos trabajar. Para que no se aburran, hombre, para que piensen, para que corra esa neurona antes de ir a dormir. Ya hoy es viernes, el cuerpo lo sabe. A unos que trabajan sábado, saben que es, por lo menos el sábado es un poquito más corto. Así es que, sí, así que, come on. Bien. Bueno, entonces vamos a trabajar los breakout rooms, y lo que va a suceder es que los voy a dejar trabajando, hablen a esas preguntas. No sé, les voy a preguntar hoy cómo quieren, ¿divide el trabajo o cada grupo trabaja con toda la hoja? Porque si no, después nos va a tocar. Yo digo que mejor todos. ¿Cada grupo con toda la hoja, no? Ajá, sí, así voy a hacer. Para aprender, si no, no aprendemos. Por el, tiempo que tenemos, ¿ok? ¿Sí? Vale, entonces. Yes, yes. Ahí va la pequeña y escasa hoja que tengo hoy. No se vaya a asustar. Y pues vamos a trabajar. Eso vamos a trabajar en esta, más que todo hasta allá. Y luego vamos a trabajar ya un ratito, tal vez, en algunos ejercicios del manual. Déjenme entonces para que se asusten con la hoja, pues. Ahorita y luego hago los grupos.
Voy a apagar cámara porque empiezan a atacar. Y aquí surgen todas las dudas. Y gocen la hoja, no se la acaben tampoco tan luego, no es competencia, niños. Thank you for, sorry, Rosina, no había visto el WhatsApp. Thank you for the lesson, maybe. Oh, thank you for your lesson. Y teacher, no está con H. Okay. Veamos. Sobre algo que no me percaté. Hoy tuve un problemilla. Ahorita. Bien, ahorita va. Uy. No sé si se quedó. No se quedó. Ahí está. Ahí está la pequeña hoja. Ahorita hacemos grupos. Para que vea, tiene como 50,000 ejercicios para que se divierta un buen rato. ¿Dónde la envío? Ahorita la estoy enviando al WhatsApp, Inmer. Pase de que no se había cargado porque está algo chola, como dicen en El Salvador. Ya pero cargó. Ahorita. ¿Ah? ¿Ya cargó? Ya cargó. ¿Y está bonita? Sí, va. Bien, bien bonita. Beautiful. Beautiful, awesome, amazing, incredible. Eso. How do you say se mandó, teacher? Esa expresión creo que no tiene. In English doesn't exist. No hay traducción. No hay traducción. Es como que diga la mera mengambrella donde rasca el tigre, no tiene traducción. Vamos entonces, ahorita hacemos los grupos para trabajar. Hablen, no solo la contesten, después vayan diciendo, leanla, las preguntas, háganselas, la afirmativa, mire cómo dice la negativa, no solo, y ya la respondiste, y después se quedan viendo bien bonitos y tomándose fotos y capturas de pantalla en la cámara. No, hablen, niños, hablen. Please. Brenda, quiero ver solo un dispositivo, Brenda. Ah, vaya, ya saltó lo de los dos dispositivos, perfecto. Bien, ahí vamos. Solo uno tengo, teacher. Ah, vaya. Here we go. Mario Kart. ¿Cómo es el otro sonidito? No me lo puedo todavía. Here we go. Teacher, yo le quería hacer una pregunta. Dígame. Antes de entrar a la sala. Fíjese que estoy revisando yo en la plataforma donde dice el progreso del curso. Ajá. Pero me aparecen, no sé qué significa. Abajo dice HW01, HW. Son tareas. HW es homework. Vale. Pero yo ya he hecho todas hasta la 10 y me aparece que la 3 y la 4 no la tengo. Es que no las ha hecho porque esas son las de la otra semana. Cada tarea tiene 5 partes, solo tiene que haber hecho el 1 y el 2. Ah, sí, 10 he hecho. Por eso. Hasta la 10, hasta ahí está bien. Sí, de, vale. de la 11 a la 15 son la tarea 3 y de la 16 a la 20 son la tarea 4. Ah, ok. Y aquí ya me sale el midterm. Ah, no. Pues después de la clase ahí bien emocionada lo hace. Ah, ok. Va. Claudia, vamos, entre ahí a su sala. Ahorita, ya ahorita voy a entrar ya. No, gracias, otra. Va, ok. Hello. Good evening.
Tienen la hoja, niños, vayan haciéndola y si alguna no les cuesta o tienen dudas, sáltenla y cuando ya venga, anótenla y me escriben y me dicen, teacher, miren esta, no he podido estar. Teacher. Dígame. Fíjese que yo me estaba incorporando desde la compu ahorita, pero ya no sé, creo que estoy en dos salas. No, ya la mandé, ya está aquí en esta también. Entonces, pero es que ahorita estoy en el celular en esa sala, pero ahorita en la compu me está diciendo unirse a sala 1. Sí, es que esta es la 1. Pero solo esa es la 1. Sí. Aquí está Imer Ramos. Sí, lo que sí, pasa es que Imer está ahí en la que no ha entrado todavía. A veces se quedan en la sala fantasma, por así decirlo. Imer ya debe entrar, o sea, a veces. Se volvió. Ya volvió a entrar. Hola, hola. Hola. Vaya, entonces ya estoy aquí desde la compu. Pero es que no podía abrir la cámara con el cel. No se preocupe. Imer está ahorita, por así decirlo, quedan en el limbo a veces, en la sala en donde no hay nadie. Meet every day. He drinks milk every day. Native. Are you well with them? Are you with them? In the present simple of the forgotten verbs in the right place. Escribir en tercera persona. Forget. Teacher, I don't understand. ¿El qué? The part A en los cuadros de abajo. Tiene que poner los verbos agregándoles ES, ES, y así están clasificados. Verbos con S. Ya lo entendí. O sea que tiene que sacar los verbos con S, los verbos que agregan ES, los que agregan la Y más la S, y los que cambian la Y más, cambian por IS, y los que agregan ES. Ah, ok. Y cuando yo creo que hay que ponerle atención a las tres, a las cuatro reglas que están en la donde dice tercer person singular rules. Okay. Porque ahí está, ahí define cómo le vamos a agregar la S o y S. Exacto, van a clasificar los verbos de acuerdo a cómo se les agrega solo S, ES, la Y más la S, okay. La Y cambiada y ES y la OS. Ok, si finaliza en consonante se le agrega la S, nada más. Depende, ajá. Es un... Sí. Si finaliza en doble S, che, S, H. Bueno, la H no existe aquí, ya va. Doble S, CH, SH, se le agrega S. Ajá. Y finaliza en... Sí. Okay. Ajá. Okay. The verb forgets. The verb forgets sería forgets. 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 ¿Qué es? And pay. Ajá. Sería pays. Uh-huh. Touch. Touches. Espérame que me estoy quedando. Es bárbaro, René William. Va con todo, te René. Va con todo. Oh my God, y estamos aquí en la sala 2. Pay. Entonces a pay se le agrega S, ¿verdad? Yes. Claudia, ¿qué? Yes. ¿Quiénes estaban aquí? Solo Carla. Carla, creo. Ya la voy a mandar para acá entonces. Mándenos a nosotros a otro. Únanos con alguien más. No, ahí viene ahorita Carla.
Entonces, seguimos hacia abajo. Ajá. Vaya, vamos a hacer verb plus es. Y luego vowel plus y plus es. Ok, vaya. El pay sería pays. Pays. Ajá. En el cuadro número. Touch es touches. Touches. Sí. Sí, en el que es, en el segundo que es y es. Ajá. Touches. Ajá. Luego go. Igual abajo en el de yes. It goes. Sí, abajo lo dice. Ajá. Teacher, okay. Yo escribí. Yeah. Yo escribí las últimas dos filas. Dígame. Y entonces, no, yo tengo una duda. Dígame. Hurry. ¿Cómo? Hurry, hurry. No sé. Hurry. Qué es. Hurry. ¿Qué dice la regla? Que si termina, que si termina en consonante es ES. Depende, ¿qué dice la regla? Esa regla no aplica en eso. Perdón, que si consonante termina no. En Y griega y antes de la Y griega está una consonante. Es ES. No. Así dice consonante. Sí, se agrega ES, pero ¿qué más se le agrega? La I normal. La I normal, exacto. I-E-S. Exacto. Pero no desaparece la Y, ¿o sí? Claro que desaparece. Sí. Okay, se cambia la Y por I latina y por I-S. Entonces, es que los estamos poniendo en el chat. Ah, bueno. Le diría que lo viera, pero no. Exacto. No, Harris, ahí está. Esa, ah, esa. Ahí. Sí. Ah, esa es la única que creo que tenía, man. Says, cooks, catches, enjoys, relaxes, fries. Esa es la que tenía mal. Hurries, lights. Por ahí así. Throws. Esta es mi primera columna. Throws. Sí, eso es lo que está mal escrito. Throws. ¿Ah? Throws. Va una finish, U de más. Me la ha puesto en pasado. It's finishes. Ah, yo. Tries those, ¿sí? Lo demás está bien. Teacher, understand is irregular. Understand in this case, yeah, for the case, but remember that irregular things, they are just for past simple. In this case, understand, just you have to write down understands. With this, just that. Yeah, understands. Yeah, that's okay. It. Y teacher, ahí hay una que dice, no sé cómo se pronuncia. ¿Cuál? Se escribe hecho, dice. Ahí dice, así se escribe. E-C-H-O. Echo. Ah. Echo. ¿Qué solo la S se le agrega entonces? No. ¿Qué dice la regla con los que terminan en O? Es. Exacto. Es. Exacto. ¿Y se pronuncia? Echoes. Profe, esa regla quizás creo que fue el día que yo no asistí. No recuerdo yo haber escuchado esa regla. No sé, en serio. No se ríe, piche. No, yo entiendo. Tiene razón, esa es la que Cristina. Yo no entendí. Tiene razón, Cristina, pero es decir, bueno, yo lo que puedo hacer en el caso es, digamos, ahí está la presentación otra vez y está el video, pero cabal, ahí di en ese momento las reglas, ¿verdad? Que decía cuándo se agrega ese, cuándo sí, quizás puede ser que usted no haya asistido, Cristi, pero cabal, o sea, es posible que por eso no se quede, pero por eso las está refrescando aquí, o ya sabe que los verbos que terminan en O agregan en S. No, no sabía. Pero hoy sí, porque ya le lo está diciendo. Ahora sí. Ahora sí. Ajá.
No, posiblemente que no haya asistido, cabal, como usted dice, pero... What's the meaning of obey? Obey. 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 Obey, let me see. Obey. They don't understand. Where is it? In the... Ah, sí. The third column. Obey. Obedecer. Entonces, si en O se les agrega la E. Cuando es tercera persona, obviamente, Cristina. Ok. Verb ending in vowel. Excelente. ¿Quién está dando clases aquí? Me está quitando la chamba. Wilfredo. ¿Tienen alguna duda, niños? ¿O varias? Por ahora estamos en la lectura, así ahorita que no nos ha salido. Estamos más que todo primero acomplejándonos las reglas. Las reglas y... Perfecto. Vaya, con. Pero si en algún caso arriba están las reglas de spelling. Arriba dice ahí las reglas. A ver. En la página que tiene, antes de empezar eso, dice ahí las reglas. Ah, tienes razón. Es cierto, ahorita las estoy viendo. Uh-huh. Walk, she walk. Cristian, le quería hacer una pregunta, teacher. Dígame pues, Cristian. Quédense, because I can't hear. What's the meaning of echo? Echo. Echo. Es echo, o sea, como verbo, ¿qué es? Tal vez. Echo. Pero echo es eco, es decir, ahora como ecología. Verbo, vamos a ver qué dice el Avanza Profesores. Eso me suena a eco, ecología, eco. Pero... Ahorita mismo. Hondo. Right. Echo. Inflections of echo, echoes. Plural, I mean a suburb. Present, echoes, echoing, echoed, echoed. A repetition of sound produced by inflection of sound. Eso es como nombre. Ah. Como verbo es dar paso a un sonido. Por ejemplo, dice el es resonar, echo. Es resonar. Así se traduciría, resonar. Yeah. ¿Ah? Porque aquí dice the whole echo with cheers. Echo this, en todo caso, aquí suena como resonó. Eso es. Echo es echo como nombre, pero como verbo es resonar. It's echo in the cave. Mm-hmm. No, va, pero aquí say, no. Está diciendo, ajá. Por ejemplo, ¿cómo digo? Your song, tu canción, echoes in the classroom. Tu canción resonó en el classroom, en el salón de clases. Eso es. Resonar. Es resonar. Ah. Entonces, la voz del teacher resuena en el salón de clases. Ajá. Thank you. The teacher echoes. Uh-huh. Recording progress. Girls and boys, what are you doing here? Do you have any question? No. Ahí están las reglas, ¿verdad? Yes. Yeah. Stay. Verbs and any vowel. ¿Tienen problemas con algún verbo? Díganme, se lo digan un momento. No. Va. Es que hay varios que son confusos, pero al final, pues, leyendo las reglas sí se entiende. Ah, va, esa es la actitud, pero... Marcela Rosales. Sí, pero la cuestión es de que en el momento, pues, uno no, ahorita no se puede todas las reglas, vea. Pero para eso la página es bien didáctica, llamémosla así, tiene las reglas y tiene cómo se usa el presente, el afirmativo, el negativo y la, ¿qué?
y el las preguntas, creo. Sí. Sí, todo está bien, teacher. Ok. Ok. And the number two sería the girl finishes her homework. Yes. Yes, porque es la tercera persona, porque estamos hablando de ella. Ajá, finishes. Ajá, finishes. My homework fixes. Fixes the TV. Ellos, como sería. Ahí solo visit. Visit. Visit the museum. The museum. Museum. No, teacher. Se fue. Sí. Creo que se fue. Museum. Ahí es que esa palabra es bien complicada de pronunciar. ¿Qué pasó? Ah, so what sorry. Is the correct pronunciation from museum? Ahorita. Museum. 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 Pero voy a ver algo. Sí, pero ese es museum. 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 Que es throw. Museum. Exacto, museum. Throw es como lanzar. Lanzar. Solo que ya ahí ya significa ellos, ya no es tercera persona, según entiendo. ¿En dónde? Number eight. Letter B. Letter A. They offer me a CD every Christmas. Yeah, that's it. Yeah. They offer me a CD every Christmas. The question is, they is a tercer person? No, they siempre va a ser segunda persona. ¿Cuáles son las terceras personas? Uh-huh. Vaya, pues. She eats. Ajá. Only, solamente esas son las terceras personas. Solo esas son las terceras personas, no hay otras terceras personas. Ajá. Ah, pues yo me había confundido porque tenía la idea. The number nine. Ellos es la segunda persona del plural. Ahí no cambia el verbo. No. No, tampoco. Arriba están, miren, a donde dicen formas positivo. Ajá. Ahí dice, are you with they? Siempre tienen el infinitivo, del verbo, y he, she, it, ellos sí ponen la S. Obviamente después okay. Están las reglas de spelling. Para colocar la S, ¿verdad? Ajá. En el caso de my mother always. Ah, pero my mother, ahí sí, my mother es una tercera persona. Ok. My mother guides me. Igual que en la 6. Igual que en la 6. In a 6, my friend tries to cheer me up. Sí. Right. That's it. Okay. And 9 sería, I wait for you, whatever. Uh-huh. Whatever happens. Happens. Sí. Yeah. Right. Paréntesis. Ajá. Uh-huh. Right. Janet watches a film on TV. Uh-huh. Uh-huh. The girl finish. A ver. No. With ES. Exacto. The girl finishes her homework. Exactly. Uh-huh. My father fishes the TV. Fixes the TV. Yeah. The children visit the museum every school year. Yeah. Helen washes her hair every 2 days. Exactly. No, hombre, aquí van con todo. Ya Christian creo que es el que me puede quitar la chamba en un ratito. Sí. My friend trying to cheer my...
and tries exactly to cheer me up. To cheer me up. Me up. My mother. Wish. Se re, ajá, la regla del wishes. Wishes. Mm-hmm. Yes, we wish you, I wishes. I wish. She wishes, or we wish you a Merry Christmas. Wishes es elegir o desear. Wishes, deseos. Desear. Ajá, puede ser elegir o desear con verbo. Best wishes. I wish my des. No, pero no es. I wish you wish you have a better wish. Wish you. Huh? I wish you the better. I wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. No, too early. Estamos en February. Huh? Y si le digo, I wish you a happy birthday. Exactly. También se puede. I wish you a happy birthday. Te deseo un feliz cumpleaños. Susana, desde ya, I wish you. Eso. Falta todavía, espérese, cánteme el propio día. Eso. Por si gente. Se le va a olvidar. Barbarita. No. Vamos, niños, todavía están con los verbos. Falta. Aprenden hasta algo cortita para que la trabajen. Sí, pero es que ya ni veo, teacher, ya es viernes y esta letrita ya. Sí, yo sé que es viernes y el cuerpo lo sabe, Susana. Filling the blanks with the present simple. Pero of mire, the en la compu no lo puede estar viendo. Puede abrir una ventana alterna en la compu si tiene el WhatsApp. Ahí. Sí, pero es que. Me sale más fácil estarlo ampliando aquí para ver en la pantalla y para. Vaya, pues. Por eso me cambio la compu. I haven't said anything, ok, no he dicho nada. Ahí está Wilfredo con todo. Somos mandando chocos los y locos, teacher. Bárbaro, Wilfredo. Says, okay. Cooks, catches, relaxes, states, obeys, open, echoes, applies. Bárbaros. Bárbaros. Okay. De René ya los hizo todo, dice. Number one. Janet watches a film on TV. Ya no quiero ni escribir, ya me aburre. Exacto, así es. Janet watches. En esas casillas tenemos que llenar. Sí, pero no tienen, digamos, que llenarlas así con que anoten. Por ejemplo, a veces en su cuaderno no tienen que escribir ni todo, sino que por lo menos con que anoten cuál va a ser la forma del verbo y que identifiquen la parte que están trabajando. Okay. Bueno, sigamos porque yo creo que ya entonces next exercise. Number two, Patrick. Sí. Sí. Okay. Susan grabs the present. Sería okay. Susan grabs the present. Yeah, Susan wraps. Grabs. Grabs, no es como grabs, no es wraps. Grabs. No, no suena la W. ¿Cómo sería? No suena la W. No suena, wraps. Wraps. Como la R-A-E-P. Wraps. Ajá, ese envuelve los regalos. Wraps. Ok. Katie admires. Wraps. Así se dice, teacher. Admires her grandmother. Yeah, yes. Her grandmother. Okay. Babies likes to clap their hands. ¿Otra vez? ¿Cómo fue? Babies like to clap their hands. Porque está hablando de ellos. De ellos, como son babies y babies. Está durmiendo la Adi. Perdón. Ya, tranquila, Adi. A todos nos pasa, Adi. Ya, una hora falta, Adi. Just one hour. Yo puedo. I mean, you can do it.
You can I do it. I do it. Yeah. You can do it. Okay. Oh my God, my boys, my students. And hi, any question, guys? Teacher, the young boy quiere decir joven. The young boys, ¿qué? Quiere decir joven. Sí. Y joven. Rice. Young girl. Sorry? Jovencita, young girl. Sí, puede decirse young girls. El joven loco sería. Pide ayuda. No. En la 17. Cry es llorar. En la 17. Cry. Cry. Yes. Cry es llorar. Sí. Oh. Tengo que haber oído a los Guns N' Roses en sus mejores días. Correcto. Vaya, ve, ve, la sabe. Sí, por eso es el día. Es cierto, también por eso no sé. Boy, cry. Don't cry tonight. Entonces, llora por ayuda. Las mejores guitarras de los 90, ¿verdad, Brenda? René también ha de conocer esa música. Le voy a buscar a de... Yes, buena música, buena música. Solo Abby es aquí la... Ay, ya la Abby es la baby. Ya le voy a pasar una lista ahí de rock en inglés y en español de la época de los 90. Va a salir ahí. Plata Blanca, Diablos Negros. Pucha, hola. Por ya favor. Y de ahí... Iron Maiden, oh, solo, solo, solo heavy metal. Susan Grapps. Susan Grapps. No, Susan Grapps. Susan Grapps. No, Grapps. No, no suena la W. Rap. Rap. Exacto. Susan Grapps. Dígame. ¿Cómo se pronuncian esos verbos cuando es? Por ejemplo, I-E-S. Por ejemplo, capies. ¿A dónde? ¿Cuál verbo? Por ejemplo, la 12. La 12. La 12. Ah, la 12. The leader of B, siempre. Digamos, carries. 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 ¿Cómo? Carries. Carries. Yeah. Carries. Carries. Ok. Así también se le dice Carrie, se le dice a las Carolinas allá en Estados Unidos. Carrie. Y ahí empieza. Ooh. When lights go down, I see no reason for you to cry. Ah, sí, ahí lleva el verbo. Y empieza. Llorar. Oh. Ajá. In every time, in every season, God knows I've tried, so please don't ask for more. Can you see it in my eyes? This may be our last goodbye. Oh. Oh, oh, oh. Carrie. That's it. Yeah. Carrie. Le dicen así si el verbo significa carrer. Porque es lo mismo, digamos, Carrie es la abreviación para Carolina. Billy, por ejemplo, la abreviación para William. Ah, o sea que en esa canción está cantando Carolina. Exacto, Carolina. Oh. Carolina le dice. Carolina, no te vayas. Yo sé que cuando las luces se apagan y este puede ser nuestro último adiós, pero por favor, Carolina. Dichosa la Carolina. ¿Qué tratado? ¿Perdón? Dichosa la Carolina, le dijo que le dedicaron la canción. Sí. No, que le dedicaron esa canción. Ah, yo pensé que porque se le fue el chamaco. No, hombre. Sí, pero ya le cantan. Katie admires. 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 Myers. Her grandmother. Her grandmother. Her. Recuerdes, yes. Her. Baby. Her. Her. No es here, es her. Cuando alguien no se quede, yo quiero un repaso de eso, de her. Vaya, usted va a ser la primera si alguien no está en la lista y yo digo, por ejemplo, hoy le toca a fulano, digamos así, y no se queda, usted va a ser ya que lo mencionó la primera en la lista. Es que eso es lo que yo no entiendo, esos posesivos de her, here, va. Eso sí me queda tan claro. Pero va, está bien. Pero ya ni modo, ya como decían por ahí, ya estuvo, ya usted dijo y está apartada ahí ya. Okay.
Vamos por la parte C. ¿Cómo se dice parte C? O... six, part six o part number six. Part number six. No, en la última oración. Sí, sería does your sister cook well? Does. Mm-hmm. ¿Cómo? Does your sister cook well? Sí. Y ustedes ya van a terminar, mejor voy a cerrar toda la sala y voy a pasar lista y no nos van a tener trabajo para después. Más voy a cerrar esta sala para que no hayan terminado y lo voy a mandar a otra, no mentiras. No, ya solo la última nos falta. Por eso. Ah, pero ¿y las demás cómo van, teacher? No, hombre, algunos van ahorita, a veces terminando la primera parte, la parte D, algunos han empezado la C. Vale. Es que aquí este Cristian hace... Ajá, Cristian. Nos apoya. Maestro. Sí, sí. Sí, ya vi. No, sí, ya. Good teacher. Good teacher, ya ve, Cristian. Good teacher. Sabe, Cristian, que la última parte de aprender es enseñar. Uno, la gente dice, mire, ¿por qué al teacher se le queda tanto? Pero porque como uno lo enseña a cada rato, se pueden salsa y en arroz las cosas. De repetir y repetir se quedan las cosas. No, es que, según, no me recuerdo si quien diseña, creo que el mismo Bloom, que es el que genera la taxonomía, genera la pirámide del aprendizaje, o no sé si es Maslow, no recuerdo, pero dice que en la última escala del aprendizaje está la enseñanza. Es Maslow. Enseñar todas las cosas a cada rato ya las sabe de memoria. Así es en historia. En todo. So sorry, voy a pasar lista. Aquí estoy. No he podido poner la almohada de fondo todavía. Cuando lo haga, les aviso. Pero ahorita todavía estoy aquí, despierto y al pie del cañón. So sorry, voy a pasar lista, apago la cámara porque me voy a internet y ahí a veces me quieren atacar. Me quieren abducir. No se duerman, todavía les falta alguno después del examen. Señor Susana, está bien, señor Susana. Perdón, gracias, señor Cristina. Pero yo ya hice el examen, señor Cristina. No, por eso, yo sé, si algunos yo sé que ya lo hicieron. Ya lo hice. Y si ya hicimos el examen, nos podemos ir. Podemos dormir tampoco, ya, no. Miren, a veces me recuerdan algunas de ustedes que son profesoras. ¿Cómo le responden ustedes a sus estudiantes? ¿Sabe cómo? ¿Qué le dice? ¿Sabe cómo? Cuando nos preguntan, Miss, ¿y si ya hicimos el examen, podemos salirnos de clase? Cuando estábamos en clases en línea, ¿verdad? Ajá. Y mi respuesta era, sí, mi amor, ya puedo irse a descansar. Sí, yo también eso le respondí. Cuando estaba en línea, vio el presencial. Y al presencial no lo podemos dejar salir, pero le decimos, sí, mi amor. Arrecuéstese en su mesita. Duérmase un ratito, mi amor, descanse. Arrecuéstese ahí en el sillón, le voy a decir. Ahí en la cama. Y algunos están así, algunos están ya en el sillón. Está bien, algunos están ahí. Sí, mi amor, sí, sí, muchachitos. Sí, mi amorcito, recuéstese en el sillón, solo que no cierre los ojitos y deje la cámara de frente, por favor. Oye, ok. Ay, no. Adi Beatriz Granados. Present. Excelente. Cristina Hernández. Present. Ivette Moreno. Present, teacher. Claribel Menjívar. Present. Marcela Rosales. Present. Alejandro Ordóñez. Present. Doris Bolaños. Present. Javier Erazo. Graciela Saraí Ramírez, Inmer Argueta. Inmer Argueta Ramos. Present. Isamar Cárcamo. Present. ¿A dónde? Jessica Torres. ¿Dónde está?
Alexander López, no está. Carla Janet González. Present. Ok. Maritza Martínez. Present. Patrick Beatriz. Present. Susana Rosales. Present, teacher. René Mendoza. Present, teacher. Ok. Hay un grupo que ya va a terminar. Ya les voy a mandar otra hoja si terminan. Ahí tengo otra. No me dijo, teacher. ¿Ah? ¿A Rosina? No le dije, Rosina. No. Vaya, ahorita. Pero a mí tampoco, teacher. Yo también estoy dormido. Ni a René. ¿Quién se está durmiendo? Bien razón, terminaste esta lista hoy. Pero miren cómo estoy. No se me nota. Tengo ya la habilidad de dormir con los ojos abiertos. Sí, porque nos pasó a nosotros dos. Así, miren, ahorita teacher. No tengo cara de señal. Dígame. Y me corrigió. Sí, ya estuvo. Ya con esta ya está corregida. Ah, vaya, es que como yo le contesté, pero creo que por el audífono, no, como estaba estacionando. Rosina Reyes. Present. Y me dijeron que también William, ¿verdad? Sí. Vamos, René William Torres. Present, teacher. Thank you. Hey, perdónenme si también así estoy con. Yo dije, ya no nos quiere. ¿Cuál zapatos? Que estoy yo que... Ah, no me quiero con tres trabajos. Después no sé qué voy a hacer. Pero aquí estamos. Vamos entonces. Vamos a seguir. Hay un grupo que ya va a terminar. Ya voy a ir preparando la hoja y así al personal, a alguien exclusiva y únicamente se la voy a mandar para que la comparten en el grupo y la trabaje. Bien, vamos. Uy, ¿quién se salió? Gracias. ¿Quién fue? Jugos. Vamos a seguir. Igual paso por los grupos. Si tienen alguna pregunta, anótela que llego por ahí. Sí, ¿por dónde vamos? Si acaso vamos por la... Ya habíamos terminando esta, ¿verdad? Ya, yeah, numbers 19 íbamos, nos quedamos. Ok. Katie Almiris, her grandmother. Babies likes to clap their hands. ¿Cómo? Babies likes. No, ¿y por qué likes? Likes. No, like. Like. Porque son ellos. Babies, ellos like. Ya se está durmiendo, Susana. Sí, lo pensé, pero ajá, por la persona, ¿verdad? Exacto. Es tercera, no es primera. Ya. Yeah. Ok, teacher. Va. Es que ya estoy más zombie que otra cosa. No se preocupe, que casi todos estamos así ahorita. Todos estamos ahí ya, okay, ya esperando. Bueno, y a todo esto que... Quiero ver quién es el sacrificado de hoy. Que no, no. Se me va a ir el Inter si soy yo. Ya vi quién es. No es. ¿Cómo hace para elegirlo? Si le digo capaz, no me viene. Díganos, tengo esa pregunta, tengo así. Y sí, mi no corporativo me manda una ruleta y me dice, hoy le toca ese. No, yo ya me fijo cómo lo hace. ¿Cómo lo hago? Todo el vocabulario del nombre.
Ya no me toca. La ruleta, ¿no? La ruleta. Ah, por sí. Orden de lista va, ¿verdad? La del nombre que lo exacto. Llama. Sí, porque la primera fue Adi. Yo soy el último. Ah, pues me falta bastante. Vaya, bien. Y voy a alcanzar a pasar, creo yo, en el módulo. A todos pasan. El problema es a veces que, digamos, se me va alguno. Pero no crea, ya tengo una predilecta que me dijo, mire, si le queda un espacio, démelo a mí, me dijo. Está bien. Usted déselo, teacher, si necesita usar el mío. Ah, sí, mire qué galán. Hay que no tenga dudas y me esté diciendo, teacher, como a veces me preguntan ya en el WhatsApp, las dudas de una sola vez salen con las dudas del WhatsApp. Ya no requieren el refuerzo. Está bien. Vale, pues. Ok. Zona. Ay, Carla, qué suerte la de ustedes. A Marcela se le reseteó el internet y se fue. Ah, y ahora quedamos nosotras dos. Por eso le digo, aquí estaba solo Maritza y Marcela. Y después ajá, sí, mandé a Carla para acá. Y ahora Marcela desconecta. Pero si viene otro por ahí, le voy a mandar para que les ayude. Tenemos okay. Una pregunta. Sí. Diga, ¿tiene alguna pregunta? Sí. En el caso de cuando está hablando de ella, ¿se le agrega tal? ¿O ¿en, sería qué, ¿en cuál tú? Exactamente? En la parte de número. Literal D. Ve, la literal, opción D, donde dice now use the interrogative form. Ah, ok. The present simple. Yo la verdad, le soy bien honesto, no he entendido cómo la vamos a armar ahí. Ah, solo tiene, va, ¿cuál es la estructura que yo dije que usamos cuando usamos la forma interrogativa? Sería el do el das, que es el exacto. Auxiliar. Luego, ¿qué va? El sujeto. Ajá. Y luego. El verbo y el complemento. Exacto. ¿Cuál sería entonces, dándole ese orden a la oración, cómo sería la oración? Sería das. Ajá. The sujeto, girl. The girl. The girl. Blush. Blush when your when her bro, boyfriend kisses her. Exacto. La chica se sonroja cuando su novio le da un beso. O se sonroja, como es pregunta, ¿se sonroja la chica cuando su novio la besa? Bueno, le voy a hacer la otra y me dice si entendí. Ajá. Sí. Vaya. La otra sería, does Caroline like to the be disturbed? To be disturbed. Sí, así disturbed. Es. Así ah, es. Okay. Ya ve. Así de sencillo, si esta cosa es fácil. Ustedes se complican la vida. Ok. La pronunciación okay. Cuesta. Sí, eso sí, pero eso también podemos ir trabajándolo, ¿no? Pero ya, sí. Digamos, ya por lo menos ya van entendiendo la estructura. Ya por lo menos ya sí. Sabe hacer una pregunta. Ok. Teacher, volvió. Dígame. Queremos preguntar, en la 5, el verbo obey, ¿cómo se pronuncia? Obey. Nicole doesn't obey any rule. Any rule. Ajá. Any rule. Sí. Nicole no obedece ninguna regla. Oh. Entonces Nicole doesn't. Doesn't. Ajá. Uh-huh. She wills. Doesn't disappear. Just like that. Exacto. ¿Cómo otra vez? You will doesn't. No, ¿por qué doesn't? Porque no es tercera persona. No. ¿Y quién es igual? No es nombre de persona. No es nombre de persona, pero son objetos. Oh. ¿Pero cuántos objetos son? Varios, porque yo es. Exacto. Ah, correcto. Son. Uh-huh. Entonces sería it. Cierto. No. Don't. Exacto. Say.
They don't. They don't disappear. Ah, okay. Just like that. Las joyas no desaparecen así nomás. Jewels. Don't disappears. No, ¿por qué disappears? Disappear. Disappear. Ah, sí, el verbo no cambia, vea. Exacto. Cierto. Ah, ok. El verbo no cambia para ninguna, ni tercera, ni primera, ni singular, ni plural, ni tercera persona, ¿verdad? Para interrogación. Exacto, no nos cambia, ni para negación. Cambia el does. Ajá. Ah, ya. Ok. Entendido. Okay. I don't, the next, the seventh. I don't like to wait. To wait too much. Long. To wait. To wait. To wait. Too much long. Interrogativo. Ya la terminaron ustedes. Ya casi. Sí, vamos casi. La otra era mía, ¿verdad? Os falta la interrogativa. Falta la interrogativa mía. Does my mom? Doesn't my mom? No, doesn't, no. Does. Porque doesn't es negativo. Estoy haciendo la interrogativa. Estamos en la interrogativa, en la pregunta. Uh-huh. Ajá. Pues sí, entonces. Es does my mom mix all the ingredients, así se pronuncia. Ingredients. Ingredients. Okay. Number eight, my brother Alfred studies Spanish at school. Negative form, my brother Alfred doesn't study Spanish at school. Interrogative form, does my brother Alfred study Spanish at the school? Study. Yeah, study. ¿Cómo hiciste la pregunta, Cristian? Does my brother Alfred? Ajá. Uh-huh. Sí. Ah, pues sí. Teacher. Dígame. Finish. Finish, teacher. Ahorita le subo la otra hoja, no se preocupen. Aquí al chat se la voy a subir. Gracias. Y para que no se aburran, y que no hacer que se me aburran, y no. Pues sí, así no. Mejor porque si aprovechamos al maestro de Cristian. Sí, ya vi que aquí Cristian va al mandado y no al retoso. Voy a quitar la cámara que no se me arruine. Ahí. Bueno, para mientras pregúntense las preguntas oralmente, ya les voy a poner la hoja. Va, ok. Ay, ese relojito. ¿A dónde entró la hoja? No, ya la voy a mandar, dije. Ah, chido, perdón. No, y si la mando para ustedes, la tengo que mandar a otro lado. La van a poner aquí en este chat. Y que ya la tenía lista. Y de hecho, hace poco la estaba viendo. Hoy ya no la hay. Bueno. Pero la tengo que hallar. Voy a salirme de la cámara, se me está inestabilizando el internet.
Hola, Rocío, buenas noches. No tenemos habitaciones para este fin de semana, hija. Buenas noches, bendiciones para que conteste. Gracias. Pueden ensayar, ya les dije con la con las preguntas ahorita, niños. No hay la página que les había prometido. Porque justo hace poco la vi y dije yo, ah, no, esta página está chiva. Dije, y la guardé por eso. Pero no la encuentro. Si no, se la van a calar. Vamos a hacer preguntas con el literal B. Con esas creo que nos sale bien. Solo cambiamos los nombres y ponemos los nombres de nosotros, por ejemplo. Does Rosina watch? Does Rosina watch TV? A film on TV? Yes, I do. Yes, she does. No, porque estoy hablando de Rosina. Me está preguntando yes, a mí. She does, ¿no? Yes, I do. Ah, pero es que Rosina, vale, está preguntando a Rosina. Yo pensé que le estaba preguntando a Ana Cristina, perdón. No, oh, yo contesté, Rosina. Das. ¿Cuál letra? Cristian, estamos. No, yo estoy usando las del ejercicio B. Ah. Ajá. Ok. Cristian. Do you finish homework, se diría de una vez. Homework. Do you finish? Yes, homework? I do. Mm-hmm. I do. Pero así sería la pregunta. Sí, sí, así puede ser. O también puede ser de que Rosina, do you make the dinner? ¿Qué? The make? Do you make the dinner? The make the dinner. Dinner. The dinner. Mm-hmm. Dinner. Yes. Okay, Ana. Ana Cristina. Yes, second. Yes, I have. Yes, I do. Yes, I do. Mm-hmm. Yes, I do. Okay, Cristina. Mm-hmm. Does Rosina make the dinner? Yes, she does. Good. También podemos hacerlo así. Ajá, uh-huh. Exacto. Okay. Ana Cristina. Mm-hmm. Do you, Ana Cristina, visit the museum? Every school year? Yes, I do. Ah, de verdad. Una vez al año vamos, en el colegio. Uh-huh. Ah, de verdad. Sí, ahí al MUNA. Ay, qué galán. Uh-huh. O al de arte, Museo Nacional de Historia y Arte. Uh-huh. Qué galán, no lo conozco. Cristian, ¿cómo se dice? Vaya, ahí va la hoja, ve niños, ya que quiero ver si puedo compartirlas ahorita aquí. Archivo. Gracias. Permítanme. Ahorita ya la hallé. Va, ahí está otra hoja para que se diviertan. Está. No sé si Cristian la puede descargar de ahí del WhatsApp. Ah, pero la mandé para todos. Pero creo que como solo en este están ustedes. El chat la mandó de nosotros. Ajá, el chat. Ya, yo sí ya la descargué. Va, ahí tiene otra poquita para que termine ahí. Para que no se aburren. Filling the gaps with the present simple, negative of the verbs in brackets. Exacto, lo mismo. ¿Qué más trabajo? David doesn't watch films in the cinema. Ajá.
Entonces es don't. Don't, cry tonight. Sí, así va, no es así. Don't admit. Mi Patrick nos está dando clases, teacher. Eso, Patrick, como buena docente. Teacher, y el dígame. Enlace para entrar a la plataforma es el mismo. Usted me lo estaba pidiendo. No, pero yo lo quiero. Y que me lo estaba pidiendo alguien y me dice, pero ahorita, pero denme espacio porque digamos que para mandarlo tengo que buscarlo por ahí, pues, o sea, no es solo de... ¿Es el mismo? Sí, es el mismo. Ah, bueno. Ah, pues lo busco. No, igual, si no... Ajá. Yo era decirles... que se estaba pidiendo. Teacher, ahí en la sala 3 dice que necesitan su ayuda, dice. De verdad. Ahí dice, ve. Teacher, necesitamos su ayuda en la sala 3. Dice. Ahorita voy, va. Vale. Ya vengo, ya voy a poner el enlace. Sería como she doesn't. ¿Es cierto que me estaban solicitando? Sí, ya. Yes, teacher. Alguien tiene apagado el micro. Perdón. Teacher, a question. Con la letra D. Ajá. En el ejemplo número uno sería como la forma negativa. Sería no, interrogativa. Si ah, interrogativa. Now use the interrogative form of the present simple. Está en interrogativa. Exacto. Y tenemos que pasarlo al presente. Tienen que armar la oración. La estructura. ¿Qué va primero en una interrogativa? Ah, ya la entendí. Y nosotros pasando la ya las indicaciones más que claras. Están durmiendo. Perdón. Ahí dice, now you think en la negativa, primero va subject, luego dos. No, en interrogativa no. No. Ah, no, está en negativa, va, perdón. El auxiliar, ¿verdad? Auxiliar es más subject, más verbo. Ahora es cierto, bien. Sería... En sería la interrogativa. Ajá. Aquí sería does she blush when her boyfriend kisses her. Exacto, René William. Dígame, Brenda. Tengo una duda. En dígame. En este caso que tenemos dos verbos porque tenemos blush y tenemos kisses. Sí, pero en el caso los verbos en brackets son los que van, digamos, para iniciar la oración. Ah, ok. En este caso es como ese verbo es el que está en es por así decirlo el verbo principal. Ajá. Y kisses no estaría mal estructurado porque no, es no, porque digamos que la pregunta por no ser el verbo principal no está mal. Exacto, escrito. Por no ser el verbo principal y además que ahí ya no hay auxiliar. El okay. Auxiliar solo corre para la primera parte de la oración. Ok, o sea que si en un futuro quiero estructurar una oración que lleve dos verbos, interrogativa, o si me pasa eso, solo no va a llevar... Depende de la estructura de la oración. No le puedo decir que si va a llevar o no va a llevar, depende de la estructura de la oración. Aquí hay que irse a otras teorías gramaticales, si es una oración, ¿cómo les conocen? En español son oraciones... yuxtapuestas, creo, compuestas, si no estoy mal, ¿no? Okay. Usted me preguntó una vez que qué otras materias he dado. Actualmente solo doy sociales y cívica, pero también estoy dando lenguaje, he dado ciencias en parte de tercer ciclo en inglés, he dado matemáticas de primer ciclo en inglés. Montón creo que solo me falta pasar por OPB, quizás. Y educación física. No, también he dado educación física. Oh, my goodness. Hice campeonas a unas niñas de séptimo grado en un colegio. Bárbaro. Pues sí. Entonces, okay. De clases de física, pero de teacher, física. And the number two. El auxiliar teacher. Vale, vamos a ver. Ya hizo, William ya hizo la primera. Repítala, William, por favor. Dígala, William, por favor. Sería, does she blush when her boyfriend kisses her? ¿Se sonroja ella cuando su novio la besa? Oh. Y the number two sería... sería... Does she like to be disturbed? Does she like to be disturbed? Sí, ahí vamos, William. O does Caroline?
Puede ser that's she o that's Caroline. En la number three sería do you. Exacto. Do you explain clearly? Explain clearly. Oh, okay. ¿Explicas claro? Vamos ya a la number four. Cada uno va agarrando la de ustedes. Vaya, pues. Hasta la cuatro llego, niños. Va, ok. La number four sería: Does mom cook dinner every day? Sí. Does mom or does your mom? Could be. Does mom. Ok. En la oración. Sí. El adjetivo posesivo uno lo tiene que tomar en cuenta a la hora de utilizar el simple present. Ajá, el que tiene que utilizar es el que va delante del adjetivo posesivo. Sí, el subject. Este Cristian se va a hacer máster explicando. Uno se vuelve. Digamos, ya por en automático uno conoce las cosas, ya no necesita. Ese es el detalle. They offer me a CD every Christmas. Esta parece como que es de la misma, ¿verdad? Sí, es de la misma. Va que sí, como que de la misma sacaron. Se parece, pero sí. Es la misma. Sí, esta es la misma. Qué barbaridad. Los pájaros. Solo fue el alegrón. Ya ven. Ya ves, ya es el destino de nosotros, ya. Ya es el destino de ustedes ser destacados. It's okay. Quiero ver algo. Sí. Ya creo que se le fue. Terminen ahí preguntando y ya nos vamos a salir, ya casi vamos a terminar. Preguntando un momento. Ay, ya que así en el examen, Dios mío. El examen, no hay problema con que hagamos el final, ¿verdad? Porque ya lo hice, por eso pregunto. No hay problema. Ah. Que, o sea, que haga el final, el examen. Ah, el final. Sí, el final. No me le dé aquí a la gente, hombre, alas. Ah. Preguntarnos el examen. Ya. No, teacher, yo ya lo hice. Sí, yo sé. Pero vaya. Rosita, no. Yo no pude entrar a... Vengo por aquí, Beth, a comentarle que lo más probable es que se abra el espacio de hoy. Ah, ok, excelente. Yes. Creo que no está la persona. Profe, teacher, una consulta. ¿El examen de hoy solo tiene cuatro preguntas? No, tiene cuatro partes. O sea, cuatro partes. Funcionan, a veces dicen cuatro preguntas, pero cada pregunta es una parte y cada parte tiene a veces cinco ejercicios, o sea que son como 16 ejercicios. Dios mío, bendito. Sí, solo son de puntear, Adi, casi solo son de puntear o de escribir algunos. Yo creo que Brenda ya lo hizo. Ay. Sí, solo hay una parte de escribir nada más. Y la que está arriba también la tenemos que hacer, la tarea. La de la unidad 2. Ajá. Es la tarea de todas estas semanas, Javi. Toda esta semana tuvo que venir haciendo una diaria. Por eso la he hecho. Ah, pues solo tiene que hacer la última de esa, la tarea 10. Y ahí cierra la parte 2 y hace el examen. Ah, ya la terminé. Okay. Ah, pues solo el examen le hace falta. Va. Entonces, Brenda, si a las 9:59, yo digo, no está. Usted tomaría el lugar, oye, para que me explique. Okay. Vamos por la 7. ¿Preguntas o ya se durmieron? Yo creo que ya no dormimos, Ticho. Silence total. Sí, ya no. Estamos estudiando, caramba. Están estudiando, como dicen los alumnos. ¿Cómo estudia? Acostado y con los ojos cerrados. Funciona no, poner los folletos debajo de la almohada. Ah, vaya. Funciona ponerlo. Yo estoy revisando las tareas porque mire, increíble. Toda la semana digo, hoy en la noche la voy a hacer todo. Y ya en la noche. Y como la verdad que he tenido una semana bien ajetreada, a las
7 ya estoy viendo. Sí, ¿cómo? Porque si no, no como todas las noches. Sí, ha tocado. A mí igual me ha tocado en la semana. Aún ha sido mucho espacio para preparar un poco sus clases, ejercicios y todo eso. Sí, pero es que yo siento que el día está más chiquito en la tarde, ¿verdad? O sea, que se oculta más. De hecho, que según la NASA se han acortado un poco los días y hoy, digamos, horrible. Uno no puede decir me levanto a las 4 y voy a trabajar porque a las 4 es casi hora de salida por los tráficos. Sí. Antes uno decía, me levanto a las 4 y a las 6 que me vaya, trabajo 2 horas, pero ya no. No me vaya a despertar mañana porque ya hice mis tareas. Bueno, si ya las hizo, no hay compromiso, pero si no las ha hecho, tipo 5:30 le va a quedar un mensaje. No, ya las hice. Vaya, pues no hay problema, no problem. Okay. Como decía aquel alienígena, no hay problema. Y en esta número 6 es hacer las afirmativas negativas, ¿verdad? ¿Perdón? En la primera es hacer las oraciones afirmativas y negativas. Sí. Ya de cascarita, mire. Uy. Me he fijado, ya la iba a regar. Make your... Creo que solo la S. Solo la S. Sí, sí, porque es una ¿cómo es? Una vocal sería solo la vocal más consonante, ¿cuál? La de throw. Throws, exacto, solo ese. Vale. Revisando, ¿están ya? Sí, estamos viendo como que este vocabulario que tal vez no sabemos o ver qué. Throw es lanzar, ya lo vieron. ¿Y ahí? ¿Qué es? Eco, no sé qué es eco. Eco es eco, pero como verbo es resonar. ¿Cómo resonar? No sé eso. Como resuena, como por ejemplo, digamos. Como los echo dots. ¿Ah? Como por eso le ponen los echo dots. Sí, algo más o menos. Por ejemplo, cuando resuena o resuena la voz de los maestros en los salones de clases. Por ejemplo, o la gente, los vecinos que ponen de esa música, así que. Como muy, muy algo muy alto el volumen. Exacto, pues eso es resonar. También viene de cuando hacen medicina y resonancias magnéticas. Como una ecografía. Exacto, de ahí viene eco. Ajá. Yo pensé que era como, no sé, como algo de música, pero no sabía qué, por los echo dots. Sí sabe, los echo dots, los aparatitos como las Alexas. Ah, sí, ya sé. Ajá. Ajá, pero no le hallaba como. No, ajá. Teníamos otra duda. Dígame. Cuando aparece Mister y tiene la S, Mister. Es señora. Con ese señora. Exacto. Y sin ese señor. Y sin ese señor. Mr. y Mrs. Smith, por ejemplo, no sé si vio la película. Señor y señora Smith, Mr. y Mrs. Smith. Creo que es. ¿Las he escuchado? Ajá. Brad Pitt y Angelina Jolie. Pero mire una pregunta. Dígame. Cuando digamos que sería los señores, ¿cómo sería? The Misters. Ajá. Mrs. Mrs. ¿Cómo se escribiría? Mrs. así. MRS también, y se pone el nombre, por ejemplo. Aunque generalmente en España, en inglés, creo que se pone Mr. y Mrs. No hay como una palabra así solo para señores. Como no señores, sino que tendría que hacerse como... Señor y señora. Señor y señora, así como se escribe en la película. Exacto. Ok. Sí, de hecho que por eso no pusieron señores así. Porque cabal, la película dicta que... ¿Qué qué? Que sería como separado, digamos. Ajá. Ok. Vale, entonces sigamos. Vaya, finish, determinar. Finishes. Luego es try. Try. Que sería intentar. Intentar. Sí, try es intentar. Yes. Sería tries. Tries.
Tries, ¿verdad? Sí, pero le cambiaríamos la I. No, pero le cambiaríamos para I, sí, ¿verdad? Ajá, para la escritura sí es tries, para decirlo es tries. Es que estamos viendo eso, como si lo logramos captar, así como las reglas ya de un solo pasar. Ah, eso. De ahí sería el do, que sería das. Das. Y do, ¿cómo open. Se puede, cómo se traduce justo el verbo? Hacer, I do my homework, yo hago mi tarea. Ok, vale. De ahí open, open. Es abrir, opens. So, déjenme comparto ya. Este ya los últimos ejercicios de esta página. No sé, creo que no lo habíamos visto esto, ¿no? No, ¿verdad? No. Entonces aquí tenemos Oneida, no. Chicas, en Nelly Pineda, Ricardo Mata y Max Pinto. Aquí tenemos cosas que cada una de ellas hace, ¿ah? y cosas que no hace cada uno. Entonces, por ejemplo, dígame. Page number. Ah, 23. Okay, thank you. Okay. Veamos. Quiero ver. Cristian, ayúdeme con cosas que hace Oneida, chicas. Oneida, chicas. She repairs computers. She installs antivirus. Antivirus. She creates softwares. Creates softwares. Exacto, con eso estamos. Thank you. Quiero ver. Carla, cosas que Nelly Pineda no hace. Cosas que Nelly Pineda no hace. Okay. She don't sell computer. Doesn't. Doesn't. Porque estamos hablando de ella. Sí, perdón. Exacto. Sería she doesn't sell computer programs. Y she doesn't exchange uh-huh. information about programs. About programs, perfecto. Ingmer, ¿puede leer Ingmer lo que hace Ricardo? Okay, intentaré. Ricardo Mata. Keep tracks keeps. On the sleep trip. Keeps. Keep keeps. Keeps. Keep track. Keep track. Ahí creo que es track. Keeps track on the cells. Track on the cells. Ricardo Mata, write reports. Writes. Recuérdese que como es tercera persona es writes. Writes. Uh-huh. Y también Ricardo Mata buy new merchandise. Esa está larga, merchandise. Exacto. Uh-huh. Gracias. Thank you. Susana. Hola, hola. Se durmió, teacher. Ah, sí, no, ya no, aquí estoy. Pero, ok. Max Pinto, doesn't. Max Pinto, doesn't receive money from sales. Receive.
Receive. Thank you, teacher. Receive. Mm-hmm. Decide what Max Pinto. This Max Pinto decides what to buy. What to buy, exacto. Pero como es pregunta, es negativo. Ah, sí, entonces es que es, tiene toda la razón. Max Pinto doesn't decide what to buy. Ajá. Ya está, yo estoy dormido ya. Blame on you. I mean, I'm just like a... 5 minutes, teacher. 5 minutes. Yeah, 4 I have. Okay. Este, veamos, quiero ver. Brenda y Beth, léame la primera pregunta, por favor. Okay. Yeah. Does Oneida, no, permítanme, ya vi que hay dos personas. Do Oneida and Nelly work with software? Software, perfecto. Isamar, contéstele a Brenda. Repeat, teacher, por favor. Do Oneida and Nelly work with software? Conteste la pregunta. No, I don't. No, they don't. They don't. No, they don't. No, they don't. Adi Beatriz, pregunta número dos. Do Oneida and Nelly sell antivirus? Sell antivirus. Sell antivirus. Wilfredo René, respóndale a Adi. No. No. Okay, Cristina, respóndale entonces. Number two, ¿verdad? Sí. Oneida and Nelly. La no, no, what? No, they don't. No, they don't. Exacto. Bueno, pueden ustedes seguir ahí después. Dado que voy a dejar de compartir, niños. Ya solo faltan 2 minutos. Esa ha sido la práctica. Si no ha hecho el examen, tiene que hacerlo. Tiene que hacer sus tareas. Yo creo que los ejercicios que les dejé en las páginas han sido bastante claros para esclarecer, valga la redundancia, ya el uso este de del do, el does, el simple present, el affirmative. Ok. Una cosa, antes que nada, Inmer. Sí, sí, es que ahora estuve intentando repasar las clases en el mediodía, pero todas las clases aparecen como, bueno, usted como haciendo un pa 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 pa. Un eco repetido y en todo va. No sé si es la señal de mi internet o será la forma en mi teléfono que se grabó, no creo. Bueno, una cosa que le quería informar es que a usted le correspondería quedarse. Correcto. Va. Thank you. Brenda, ¿conoce entonces qué sucede? Sí, teacher. Ok, ¿quién me preguntó? Yo, Carla. Sí. Dígame, Carla. Mire, en mi caso, porque, o sea. No se ya preocupe, yo ya reporté su caso y lo conozco. Igual voy a ver cuál es el correo, voy a reenviar quizás
voy a creer que yo quizás esté mal, entendí las indicaciones, porque voy a mandar su correo y voy a volver a reportarla. Yo entendí que ellos se iban a comunicar con ellos y le iban a resolver. No, es que yo eso le dije ayer. No, ayer no, porque ayer no estuve con mi jefa. Uh-huh. El día de antier yo le dije de que ya lo había reportado por la página desde que empezamos a entrar, por la un correo que mandaron, uh-huh. que era inglés, corporativo, pero no uh-huh. me acuerdo, ya le voy a decir cómo es. Y después, cuando ya usted dijo, el viernes toca que hagan las tareas y que empezó a decirnos tipo miércoles, de ahí yo le escribí a usted, ¿se acuerda? En la mañana. Yo le escribí, miren, me da estas capturas y eso. De ahí, hace 2 días ya le voy a decir cómo se llama el asesor. Luis, creo que lo estaba asesorando. Deme un segundo, ya me está entrando WhatsApp. Dice, permítame, pero sí me escribió y me preguntó que si lo había hecho con eso. Acá está, mire, dice que se llama, Luis Bonilla, creo que era. Sí, se llama Luis Bonilla. Entonces me preguntó y me dijo, de que, no, pero él no me dijo que lo habían reportado, sino que me dijo de que recordarme de que era como un requisito trabajar, ¿verdad? Entonces yo le dije que yo ya lo había reportado por el correo, que ya se lo había reportado a usted, y me dijo de que le mandara mi correo. Y se lo mandé, pero desde el día, bueno, jueves. Eso fue. No, jueves no, desde el día miércoles. Ya no, no me pues, volvió a escribir. Ah, pues vaya, pero se lo están resolviendo entonces, porque ahí ellos, si eso ya es un problema técnico, creo que usted me dijo que aparecía en el tercer módulo, ellos la ubicaron mal. Lo que dice aquí Inmer, en mi caso mejor creé un correo para eso y me ayudaron para poder ingresar a la plataforma. Pero en su caso, Carla, vamos a esperar, digamos, esta semana y cuando me vuelvan a preguntar a mí, yo voy a exponer su caso, ¿ok? Ah, ok. Sí, porque me afligía porque ya eran 2 semanas y las tareas y aparte no, pero el examen. No, pero en este caso aclaro que no ha sido su culpa, pues, o sea, a veces me piden cuentas a mí cuando han sido, digamos, ustedes los que no han ingresado o ya ingresaron pero no han hecho las tareas. Pero en este caso es un caso fortuito y es, digamos, es un detalle que quizás a nosotros se nos pasó por alto el incluirle en el tercer módulo y por eso es así. Okay, guys, you can close your eyes Friday and your body knows, okay? Thank you to be here because you are a brave woman, a brave man, because you can be here with this class, okay? Los espero el lunes. I hope you will see you on Monday. Entonces, you can close your eyes and go to your bed, okay? No, pero cante, pues. Cantar. Dígame. No, pero cante, si no, no. You can close your eyes, go to your bed, students. Okay, students. Bye. Thank you, teacher. Bye, teacher. Good night. Bye. Good night. Bye. Good night. Bye. 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 Happy weekend. Happy weekend. Have a nice weekend. Happy weekend. Enjoy. Rest. Yeah. No sé. Okay, Mer, dígame cómo le puedo ayudar. Okay, sí. Entiendo que estos 10 minutos son como para repasar o. Exacto. Ajá. Sí, en este caso lo que me ha generado problema más es la aplicación del DOES y el DAS. Ok. Uh-huh. Ahorita vemos eso. El uso en interrogativo
¿O en cuál? ¿O en... Sí, en las preguntas. Ajá. Porque como de la pregunta luego sale el tipo de respuesta que vamos a dar, si es do o das. Ah, va, ahorita. Okay. Vaya, acá está. Es de la forma de usar el do y el das. Lo usamos para hacer preguntas y va al principio. Vea, de acuerdo a la estructura que tenemos. Ay, no, hombre. De acuerdo a la estructura que tenemos. El do se usa con I, you, we, and they. Y el does se usa con he, she, and it. ¿Cómo hacemos una pregunta? Solo ponemos el do antes de una oración en afirmativo y la question mark. ¿Do you speak English? Yes, I do. Ah, va. Ahí tiene la respuesta. Ya vamos a ver respuestas, permita. Y ahora, si quiero agregar el nombre de la persona, por ejemplo, Alejandro, do you... Vale, Ale, en lugar de Alejandro, por ejemplo, vamos a ponerle aquí. Este, mire, este es he. Este he va a dejar de ser he y va a ser Alejandro. Y aquí pregunto, ¿does Alejandro speak English? Sería el he se sustituye por Alejandro. Exacto, por el nombre de la persona. Por eso es que ese es un pronombre. Los pronombres okay. Toman el lugar del nombre. Cuando yo ya uso el nombre, ya no tengo que usar un pronombre. Oh, sí, es cierto. Muy bien. Uh-huh. Y de ahí con las digamos nombres que llevan ñ, bueno, como normalmente palabras con ñ en inglés nunca van a existir. No, no existen. Entonces tendría que ser en este caso solo para nombres de personas que lógicamente se van a pronunciar en español. Sí. O apellidos. Ajá. Okay. Y de ahí, pues, en el orden de las, un poco, porque leí las instrucciones, bueno, las copié, las instrucciones de la parte 4, creo, donde habría que ordenar las oraciones. Ah, ok. Entonces, esa fue la que más problema me dio a la hora del examen, porque el punto sí lo colocaba, la mayúscula al inicio también, pero luego iba la parte de, primero va... digamos, la persona, o digamos, I, you, we, they, y después va la parte para eso de... podemos ver, le voy a enseñar acá. Voy a dejar de compartir y le voy a enseñar acá. Le voy a enseñar la de ahora con un poco más de detalle. Vale, aquí está, miren, aquí está la estructura. Correcto, que es la que estuve viendo ahora para poder contestar el examen. Exacto. Ah, pues se da cuenta que si es afirmativo va primero el sujeto. Oye. Oh, muy bien. Primero va el sujeto. Primero va el sujeto, luego va el verbo y luego va un objeto o complemento. Y tenemos el ejemplo, I like sports. Si es la forma negativa, primero va el sujeto, luego el auxiliar, luego va la negación, verbo y objeto. El sujeto auxiliar, pero correcto. Uh-huh. Y si es forma interrogativa, lo primero que se pone es el auxiliar, after subject, after verb, and after object. Muy bien, esas serían las reglas. La estructura. Ajá. Uh-huh. Copiado, entonces luego la que más me dio problema fue esa,
Porque hasta que la copiaba de un modo y otro y hasta que me logró dar. Bueno, pero así que... se aprende y a veces cuando a uno le cuestan las cosas como le quedan más. Y sí, está muy bonita la parte de... No, incluso le hice captura a las que ponía mal y luego al final no salieron bien. Ah, vaya, mire, qué bueno. En esa parte no sé si al final... Bueno, como permiten las varias opciones, bueno, varios intentos, porque luego me vine a la oficina y la terminé de hacer en la casa, la de esta. Ah, ok. Y al final se guarda la... Estuve viendo la correcta. Ah, vaya. Qué bueno, eso quiere decir que al final obtuvo la nota requerida. Ajá. Correcto. De ahí para el examen me costó menos porque ya más o menos me acordaba de las que habían hecho, que la mayoría eran casi las mismas de las tareas anteriores. Ajá. Sí. Sí, en realidad es bien intuitiva la plataforma y es bastante sencilla. Sí, eso es buenísimo. Que requiere un poquito de esfuerzo, sí, porque hay que dejar sí, muchas cosas de, yo sé. De la familia o en los compromisos. Como maestro, se lo puedo decir que lo sé. Es correcto. Bueno, quizás eso y ya puedo estar también tranquilo que hice el examen. Va, perfecto, Inmer. Entonces, ahí estamos. Pues sería entonces de vernos hasta el lunes. Correcto, feliz fin de semana. Gracias, igual, oye. No, adiós. Have a nice weekend. ¿Cómo se dice? Have a nice weekend. Have a nice weekend es feliz fin de semana. Ten un buen fin de semana. Fin de semana. Have ahorita se lo escribo ahí en el chat. Es el have a Nike. Nice. A Nike, ajá. Que yo a veces pronuncio tal como se escriben para poder guardarme la escritura, pero luego. Ahí está, have a nice weekend. Bueno, gracias. Ok. Good evening. Good night. Ahora sí es good night. Sí, cuando de ya hecho que dicen que cuando dicen que el good night solo se usa en dos, dicen algunos. Cuando ya te vas, y algunos dicen que después de las 8. Oh, ajá. Yo creo que solo cuando ya se iba a descansar o. Son teorías que ha llegado, ajá, a cuál es cuál. Bueno, de acuerdo. Un gusto, buenas noches. Bye. Bye.